Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de tertulia y debate sobre la mesa. Y programa en el que hoy vamos a conmemorar el Día del Ahorro Energético que se celebraba el 21 de octubre. Conmemorar un día internacional en el que se busca esa concienciación de los recursos energéticos y lograr los objetivos que se proponían para el 2030, más aún cuando estamos inmersos en subidas de la luz y en buscar nuevos sistemas que nos hagan lograr esa eficiencia energética también y economizar la energía. Para todo ello, vamos ahora a dar la bienvenida a mi izquierda, a María Teresa Muñoz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es responsable de la oficina del consumidor en Membrilla. ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Esperando ya para entrar también a hablar en este espacio. Exactamente, pues bueno, vamos a tocar un poco el tema del ahorro energético. Dado que estamos atravesando fechas que, como tú bien has dicho, estamos alcanzando precios de la luz que no se habían visto hasta ahora. Y bueno, es un poco, vamos a ver si intentamos dar algunos consejos para reducir un poco el consumo de energía y que a la vez ello redunde en un poco la mejora de nuestro medio ambiente. Estamos también con Mariani Fuentes, presidenta de ANFAR en Membrilla. Buenas tardes y bienvenida también a esta mesa. Buenas tardes, Lourdes. Y hablamos también de la importancia que tiene para las familias y para los hogares de la localidad la luz y la energía. Pues sí, la verdad es que tiene bastante importancia porque es un gasto mensual de todas las familias y yo un poco por la parte que me toca y represento, yo tengo dos tarifas tengo casi cuatro de luz, la de la casa y la del campo. Entonces eso sí que es verdad que nos afecta porque la familia y en el sector agrario, la unidad familiar agraria es lo mismo, pagamos lo mismo. Entonces, pues tenemos muchas facturas y la verdad que sí que nos afecta el precio de la subida de la luz. Hablaremos ahora tanto de empresas como de particulares. Y también vamos a hablar con Ramón Valero desde la empresa RV Solar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido también por acompañarnos a esta mesa en la que vamos a hablar de la importancia también que tienen recursos eficientes como son las placas solares en tu caso, ¿verdad? Sí. Básicamente es a lo que me dedico solamente, o sea que no hago otro tipo de instalaciones, solamente solar, fotovoltaica directamente. Pues comenzamos este programa, este espacio de tertulia y debate, un nuevo sobre la mesa, en el que, como decimos, vamos a ir tratando de descifrar ese ahorro energético, esos recursos energéticos, y os propongo que primero tratemos de definir qué es el ahorro energético para vosotros desde vuestros diferentes sectores. Si opináis que va más en la factura de la luz a nivel económico o va más en contribuir al medio ambiente y economizar la energía y el impacto al medio ambiente. Esto es lo que dicen, para poneros un poquito en antecedentes, esto es lo que dicen diferentes empresas de la energía, que el ahorro energético va más por esa línea, pero bueno, ¿qué opináis? A ver, yo creo que, como tú bien dices, y yo acabo de decir al principio, el ahorro energético implica que reduzcamos el consumo de energía y a la vez consigamos los mismos resultados. Eso quiere decir que nos tenemos que beneficiar de lo que es el ahorro económico y proteger a la vez el medio ambiente. El ahorro energético lo podemos llevar a cabo mediante el uso de las nuevas tecnologías, sí, pero que sean más eficientes, y esto también conlleva, sobre todo en nuestro domicilio, que cambiemos los hábitos. Tenemos que cambiar los hábitos a la hora de manejar los aparatos. Y respecto sobre todo al tema del ahorro en la electricidad, también conlleva que tenemos que ser ya conscientes de que tenemos que aprovechar muy bien los recursos energéticos. Ahorrar equivale a que disminuya el consumo de combustibles y a la vez redunde en que la generación de electricidad podamos conseguir que sea un poquito más barata y evitar el uso de gases contaminantes a la atmósfera. Y por vuestra parte, Mariani. Bueno, yo como consumidora y como autónoma empresaria, que la verdad es que sí que necesitamos la energía. A ver, el ahorro energético es verdad que nos tenemos que concienciar que hay que utilizar los recursos que tenemos para, como bien dice Teresa, para contaminar lo menos posible. Pero es verdad que el ahorro energético es caro. Es caro y
y supone un coste personal también, porque simplemente por el hecho de acoplarte al cambio de horario de la luz, pues o hay que madrugar o hay que cambiar el hábito de hacer actividades que en la casa habitualmente pues la gente planchaba pues cuando tenía un hueco, cuando podía, y ahora tienes que andar con el móvil, con internet, a qué hora está la luz, en fin. Quiero decir que tiene un coste añadido, aparte de económico, personal, o sea, y bueno, pues yo creo que realmente esto nos ha venido de golpe, aunque sí que es verdad que se lleva muchísimo tiempo hablando de que hay que concienciarse, de que hay que mirar, hay que intentar un poco hacer un poco ahorro energético, pero es que nos ha venido de golpe. O sea, nos ha venido por abajo, por arriba, en el precio, en los hábitos de nuestro hogar. Nosotros estamos hablando, perdona que te corte, María, de ahorro cuando estamos alcanzando los precios, en concreto de la luz, más altos que se han visto en la historia. Claro, entonces, y nos están un poco amenazando, entre comillas, de que esto se va a agravar y que puede haber incluso la falta de recursos ante un invierno, pues que no sabemos qué es lo que vaya a pasar y que evidentemente nosotros, cada uno en nuestro hogar, pues aunque intentemos cambiar esos hábitos, que de hecho lo hacemos, y yo hablando con la gente le explico y lo intentan hacer, pero es que nos lo están poniendo muy difícil. Y si volvemos al tema de la factura de la luz, lo que nos habían dicho, que tenemos tres tramos horarios y que los fines de semana iba a ser muy barato hacer uso de la electricidad, nos estamos encontrando que llevamos dos, tres fines de semana que la luz es carísima. Con picos altos, es verdad. Vamos a ir hablando paso por paso de la factura. Yo, a lo que dice Teresa, es verdad que, por ejemplo, en el sector agrario ya llevamos muchísimos años intentando hacer ahorro energético y no será rentable. Quiero decir, el agricultor o el empresario que utilizaba la energía por la noche, efectivamente en su factura veía reducido el coste y la satisfacción de decir, oye, pues ya no la energía, tú riegas por la noche y el agua se optimiza más. Entonces, quiero decir que este tipo de tarifa, hace ya 20 años, había 6 tarifas en el campo, que es a lo que hemos vuelto ahora, pero es como que te premiaban por hacer ahorro energético, pero es que ahora es como que encima te multan, es como, te invito a una fiesta, pero tráetelo tú todo, o sea, no sé, esto un poco no... Ramón, ¿podrías definirnos en tu perspectiva? Sí, puedo decir muchas cosas en este aspecto, es que claro, esto es tan complejo, no es tan fácil. Vamos a ver, yo no es que les vaya a dar ningún voto de apoyo a las compañías eléctricas, ¿vale? Para empezar. Sí que es verdad que yo muchas veces eso que tú dices de los agricultores, lo he escuchado muchas veces de ellos y yo se lo he dicho, digo, vosotros pensar una cosa. Una compañía eléctrica tiene que saber cuándo un agricultor va a arrancar el pozo para regar y cuándo no. Eso es una cosa que yo sé que el 80% de los agricultores, por no decir el 100%, no se lo ha planteado. Entonces, ¿qué pasa? Llega la primavera y nos ponemos a regar con el pivo, por ejemplo. Porque hay que regar, porque vale. Pero una noche llega y llueve. Y al día siguiente el pivo no se arranca, ni el pivo, ni la bomba, ni ningún agricultor riega. Claro, la compañía eléctrica ya ha visto que han arrancado los agricultores, ha arrancado centrales gasísticas, que de eso habría que hablar también, ha arrancado centrales gasísticas, ha puesto en marcha no sé qué pantano para suministrar la red. Bueno, pues como ha llovido, nadie vaya a arrancar el motor. Entonces, la compañía eléctrica cree que van a arrancar porque ellos no saben si exactamente hay lluvia en tu finca o no, si vas a... Entonces, la compañía eléctrica se ve con la red sobrecargada. Tiene que andar parando centrales, no sé qué. A ver, el tema del riego sí que es verdad que a las compañías eléctricas no es que os multen, no es que os sancionen. Es que al final os cobran los sobrecostes que le traéis. Eso la verdad que seguro que no te lo ha dicho nunca nadie. Pero es que no termino de o sea, no tú, me convence. Tú ahora suponte que quiero tú, decir que... No, tú suponte que eres la compañía eléctrica. Y como te estoy demandando energía, tú me la suministras. Sí. Y tú te buscas tus medios para suministrarme la energía porque yo quiero regar. Porque bastaría ser que yo quisiera regar y no arrancara la bomba porque no hay... energía. Entonces, la compañía eléctrica, lo que sí que está claro, que de primeras querían pozos así. Años, querían pozos eléctricos porque les venía bien, sobre todo en horario nocturno, regar para descargar la red. Hoy en día el problema es
que incluso de noche la red no es que esté saturada como a hora punta, pero ya no se satura como, o sea, no está tan saturada como antes. Hay más iluminación en las ciudades, hay más no sé qué, hay más consumo en los hogares. Esa es una cosa que, bueno, quiero decir. A ver, otra cosa más, lo que estábamos hablando del ahorro energético. El ahorro energético sí que es verdad que desde hace unos años a esta parte sean los electrodomésticos de casa. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora unos 8 años atrás, o 10, llegué a pagar hasta 120 euros de luz en mi casa. Uf, y yo ya me asustaba. Bueno, pues tan simple como coger y empezar a cambiar la iluminación, poner bombilla LED, bajo consumo, de primera bajo consumo, luego ya me voy a LED, he conseguido rebajar la factura hasta recientemente 60 euros. Ya no sé, este mes pasado o el anterior, no sé qué habré pagado. Y todavía sigo teniendo el frigorífico viejo. Pues mira que es uno de los aparatos que más consume. Ya lo sé. Sí. Pero bueno, es que tú ahora llegas y le dices a la señora que cambie el frigo y ya puede ser otra historia. Ya, bueno. Eso aparte. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver, me refiero. El ahorro energético realmente, sí. Ya, también es verdad que llega un punto en que tú en tu casa has puesto todo LED, todo tal, todo sí, cual. Sí. Y en sí vez de una tele que antes teníamos, a lo mejor tenemos dos o tres. Y están funcionando a la vez. No, no, además de eso tenemos dos niños y cada uno está con su... En su habitación. Con su habitación, con su tele y con el luz, móvil y con la avión. Bueno, a lo que voy. El ahorro energético, yo creo que a la final lo que no hemos creado es una sociedad que, sin quererlo, cada vez demandamos más energía. Y yo creo que el problema de la luz, a ver, es circunstancial. Esto es un poco para que aquí que estamos en Membrilla y todos nos conocemos y sabemos un poco de qué van los melones, ¿qué pasa con los melones cuando faltan melones? No hace falta nada más que una cosa. Ellos solo suben. ¿Qué pasa con los melones cuando sobran melones? Ellos solo bajan. Es decir, el problema creo que estamos teniendo ahora mismo, creo que es más una falta de previsión, debiendo que la sociedad cada vez demanda más energía, no preparar más sistemas productivos de energía eléctrica. Pero es que ahora mismo con la cantidad de medios que hay, por ejemplo, la ola de calor que hemos tenido este verano, eso sí, tampoco lo preveían las compañías eléctricas. Vamos a tener... Somos todos los responsables, quiero decir, la gente quiere no pasar calor en su casa, o sea... Es que, y aparte de que es verdad que estamos en una sociedad que no nos falta un detalle, pero es verdad que hace 40 años las casas se construían de otra manera y no hacía falta aire acondicionado. Es que ahora mismo, casita adosada no, o piso en una cuarta planta, cascándole el sol de las 8 de la mañana, o sea, sí, ahí no puede vivir nadie si no enciendes el aire acondicionado. Se puede poner aislantes, se puede Vamos hacer más a tener cosas. Oportunidad, como digo, de hablar de todos esos temas, de conocer pues esos nuevos sistemas que también decías, Ramón, de aires acondicionados, de placas solares, pero primero vamos a irnos con el sector empresarial y una vez hecho un poco este repaso más teórico de, bueno, pues de lo que es el ahorro energético, vamos a ver cómo afecta a los negocios y a los establecimientos de Membrilla. Y vamos a hacerlo con un primer vídeo con opiniones que nos han dado diferentes negocios de la localidad. Bueno, en principio nosotros cerramos un contrato en marzo de este año con una compañía eléctrica y la verdad es que no nos ha variado el precio, o sea, lo estamos manteniendo. El problema será en marzo del próximo año, que es cuando termina este contrato, a ver qué sorpresa nos llevamos. Sí, vamos, a ver, aquí el consumo de todas las máquinas, lógicamente, casi todas van por electricidad, luego tenemos muchas máquinas neumáticas. Y bueno, aquí lo que sí notaremos es ahora con el cambio de la hora, que al haber menos luz, pues tenemos que usar mucho más la iluminación y al fin y al cabo ahí sí notamos realmente el consumo. Pues sí, la verdad que nos ha afectado porque nosotros dependemos mucho de la luz, tenemos muchos electrodomésticos, el aire acondicionado, todo. Y de momento no hemos incrementado ningún coste al servicio ni hemos puesto ninguna medida porque estamos barajando, valorando, gestionando un poco los cambios. Bueno, como vemos,
hay perspectivas en las que sí que está ese consumo fijo y estable en los negocios y una parte en la que se ve incrementada, lógicamente, la factura de la luz, negocios y establecimientos en los que se hace realmente uso cotidiano de esta luz. Teresa, quería preguntarte por alguna recomendación que darías a los establecimientos y a los negocios de membrilla para que, bueno, pues como en la peluquería o como en otros negocios, como los talleres, pues puedan ahorrar de algún tipo en sus facturas. Pues sobre todo lo que hay que revisar son el tipo de contrato y de tarifas que tienen contratadas. Ellos no hacen un uso como podemos hacer en los hogares de forma doméstica y también depende de los kilovatios que tengan contratados y sobre todo necesitan un contrato específico para su negocio. Tendrán que negociarlo a través de comerciales, sobre todo yo también les aconsejo que tengan distintas ofertas, que consulten en distintas empresas y la que mejor se adapte a sus necesidades, porque cada negocio tiene sus propias necesidades. Hay negocios que solamente están abiertos de lunes a viernes o a sábado, domingo no. Hay negocios que necesitan la electricidad las 24 horas del día. Tiene que ser algo muy específico que consulten en varios comerciales y en varias comercializadoras y la que más se ajuste a sus necesidades pues es la que tienen que contratar, no les queda otra. Negocios como hemos visto por ejemplo en el taller Alumbreros que tienen ya su contrato fijo para no variar el precio. Exactamente, ellos y muchos tienen contratos específicos como yo te comento de duración determinada, lo que tienen que hacer también luego cuando les cumpla o cuando esos contratos venzan, tienen que revisarlos y adaptarlos a las necesidades que se les vienen, claro. Y además de ese ahorro en la factura de la luz, también se puede contribuir de otra forma al medio ambiente con sistemas de eficiencia energética, como por ejemplo, Ramón, nos puedes contar desde RV Solar con las placas fotovoltaicas. Vale, sí, evidentemente, vamos a ver. Por ejemplo, yo os puedo poner un ejemplo curioso. La mayoría de los agricultores a los que yo les he montado placas, normalmente la instalación que les he montado en 3-4 años la han amortizado solamente con lo que se hubiesen gastado en gasoil. Es decir, si el problema del riego lo tenemos en la luz, porque yo sé que sí que hasta aquí la luz ha sido una ventaja, probablemente a partir de ahora empiece a ser un problema, probablemente sea el momento en que muchos agricultores piensen más en las placas solares para el tema de riego que la luz. Pero bueno, eso ya. ¿Podrías hacernos más o menos una baremación? A ver, vamos a ver, para un poco, es que claro, como todo esto varía, ya yo te puedo decir, por ejemplo, una instalación diésel en 3-4 años prácticamente se quedaba amortizada al 100%, es decir, a partir del cuarto año o quinto ya se podía regar gratis, coste cero. Una instalación de luz con los precios que tenía la luz regando en tarifa nocturna, te podrías ir años atrás, te podrías ir a 6-7 años, no más de 10. Piensa que las placas tienen una vida probablemente de 70-80 años. Vale, que van perdiendo con el paso del tiempo, pero entonces, ese es un buen sistema de ahorro energético. Y eso lo vamos a ver a partir de que si la luz se pone a estos precios que se va a poner, Dios quiera que no suba más, pero me da la impresión de que va a ser que sí, muchos agricultores se lo van a plantear más deprisa de lo que hasta aquí se lo han planteado. Agricultores, pero también otro tipo de empresas que bueno, pues se pueden beneficiar de las placas solares. A ver, otro tipo de empresas, vamos a ver, hasta aquí, claro, no, hasta aquí te puedo decir que salvo que fuese una empresa, por ejemplo, de máquinas de frío, un bar, un restaurante que tiene que mantener máquinas o una empresa de frío que da y de congelado, esa es lo que hasta aquí había probado, que era el autoconsumo. El autoconsumo sí le podría ser a una empresa de ese tipo rentable y de hecho muchas empresas de ese tipo lo han montado. Luego, por ejemplo, en un plan taller, bueno, ya no es tan viable, lo es, pero claro, ¿qué pasa? Que el taller normalmente cierra a las 2 y hasta las 4 no abre. Son justamente las 2 horas de más producción de las placas. Bien, entonces, en el hogar hasta aquí, yo te puedo decir que en mi casa llevo ya 10 años intentando poner placa y no las he puesto. Este año ya se me lo he pensado.
Vamos a hablar del hogar. Lo rentable. Era mejor seguir con la red que con las placas. Hasta aquí. Vamos a hablar de los hogares y las familias en la segunda parte del programa. Y algunos negocios, igual que nos comentaba Ramón, del tema de las placas fotovoltaicas, solares, pues están aplicando otras medidas, otros sistemas de eficiencia energética y de ahorro de energía, tanto para ahorrar por sí mismos en sus negocios, como para ahorrar y contribuir al medio ambiente con otros tipo de recomendaciones que se siguen. Vamos a ver ahora de los próximos negocios cómo han ahorrado y qué sistemas están implementando. Dentro de esos sistemas de eficiencia energética y de ahorro de energía, pues aquí tenemos una gran novedad, ¿no, Pedro? Sí, bueno, fuimos pioneros en Membrilla en poner un cargador para los coches eléctricos. Desgraciadamente no lo hemos usado todavía porque el parque todavía no lo demanda, pero sí, ya ofrecimos la posibilidad de ponerlo y la verdad es que, bueno, pues otra alternativa más. Sí, alguna medida hemos tenido porque, bueno, con lo que estamos viviendo del COVID, hemos tenido puertas abiertas, hemos tirado un poco menos de aire acondicionado. Recomendaciones y sistemas, como decimos, para ahorrar energía y para verse también un poco beneficiados en la factura de la luz, que también es importante. Mariani, no sé si tienes algún tipo de recomendación desde ANFAR que puedas hacer a las empresas. Nosotras sabes que a principio de verano, en junio, ya hicimos una charla pues porque veíamos que esto es lo que se venía encima. Y bueno, pues recomendación, pues eso, cambiar electrodomésticos, ceñirse un poco al horario, cambiar los hábitos, pues no sé, centrifugar la ropa. Parece una tontería, pero si antes la centrifugabas a 1000, pues por la centrifuga la 400. O sea, son pequeños detalles que al final se van notando. A ver, es verdad que en un hogar no es un consumo elevado como en una empresa o en el sector agrario, pero hay personas que les ha subido la factura de la luz en verano, en plena hora de calor, entre 40 y 50 euros. Claro, porque el aire acondicionado, eso sí que no hay horario. Quiero decir, si hace calor lo tienes que encender, aunque bajen las persianas, aunque haya menos gente, pero llega un momento que el aire lo tienes que encender. Entonces, bueno, pues con pequeñas medidas, pues al final pues se consigue ahorrar un poco en la tarifa del hogar, pero yo creo que al final sigo pensando que es caro y, bueno, pues no sé, yo creo que se debería de premiar a la gente que ahorra más, porque, oye, seguramente que habrá gente que le importa muy poco el horario y que no le importa pagar más, e incluso no esté conciencia, pues, oye, no pasa nada, todo es respetable, estamos de todos, pero sí que es verdad que yo considero que la persona que hace un sacrificio personal y pues porque está mentalizada de que quiere gastar menos, pero además porque no quiere contaminar, bueno, pues que en su factura, igual que hay un impuesto de miles, porque es que ya les la factura y ya no sabes ni lo que consume, pues debería, desde mi punto de vista, debe haber una reducción en los hogares o en los negocios que efectivamente ven que hacen un esfuerzo para consumir menos. El menor gasto vamos viendo facturas, el menor gasto está en lo que es el consumo de energía, sobre todo es potencia e impuestos, potencia e impuestos. El consumo realmente, teniendo un poco de cuidado y cambiando esos hábitos y adaptándote un poco a esas necesidades, se ve en muchas facturas que de lo que menos se paga realmente es de electricidad. Pero bueno, estamos hablando de precios, es que precios muy elevados. Ya. Claro, yo, corrígeme si me equivoco, Teresa, yo siempre lo digo para que me entienda, o sea, de una factura, por ejemplo, de 100 euros, ¿puede ser 60 euros impuestos? Sí, perfecto. Tranquilamente, sin problemas. Y bueno, y porque algo más. Ha bajado un poquito el IVA, ya lo sabemos, sí, que ha bajado un poquito el IVA y se nota, un poquito se nota. Vamos a dar, si te parece, Teresa, antes de irnos a publicidad, un último consejo para las empresas, para cerrar este bloque de empresas y negocios, para que vean reducida esa factura de la luz y bueno, pues también contribuyan al medio ambiente. Pues es que adapten la tarifa a sus necesidades, es fundamental.
adaptar las tarifas a sus necesidades, en función del uso que hagan y del horario que tengan, conseguir un contrato que se adapte a esas necesidades. Posiblemente les va a interesar estar en un mercado libre, una tarifa concreta y libre para ellos, no estar en el mercado regulado, porque el mercado regulado ya estamos viendo por dónde van los precios, y depende ya del negocio. Ahora mismo se me viene a la cabeza tiendas o bares que, bueno, que hacen un uso a determinadas horas en los que es muy caro, que cuando más afluencia hay de público, entonces está claro que tienen que adaptar la tarifa al uso que vayan a hacer, a sus necesidades, y no a todos los negocios les va a valer la misma tarifa. Es, ya te digo, contactar con varias comercializadoras y que tengan distintas ofertas y adaptarlas a sus necesidades y al uso que hagan. Pues interesante los temas que tenemos ahora sobre la mesa. Sigan con nosotros después de la publicidad, porque seguiremos hablando de este ahorro energético en los hogares y en las familias de Membrilla. Seguimos en el espacio de debate sobre la mesa y lo seguimos haciendo desvelando esos secretos, esas recomendaciones para ahorrar energía, tanto a nivel económico en nuestras facturas de la luz, como contribuyendo también de alguna forma al medio ambiente y al mundo sostenible. Lo seguimos haciendo con los invitados que teníamos a la mesa, con María Teresa, con Mariani y con Ramón. Y vamos ahora a hablar, porque también es tema importante, de los particulares, de las familias y cómo afecta directamente a los hogares. Como decía, el precio de la luz, y como hemos estado comentando también antes, el precio de la luz se viene disparando. De hecho, según algunos medios de comunicación, septiembre fue el mes que estuvo el IPC más alto en 13 años, precisamente por esto, porque la luz incidía directamente en los bienes y servicios de los hogares y de las familias. Tanto ANFAR como la OMIC, en este sentido, sí que tenéis esa relación directa con las familias, con los hogares de Membrilla, y habéis visto que las facturas se van incrementando. Sí, sí, sí. Sí, está claro. La gente acudía en verano a la oficina diciendo que por qué pagaban tanta luz. Ha coincidido el verano con la nueva tarificación horaria. La mayoría de las personas estamos en el mercado regulado, y con el calor, con el uso de aparatos de aire, pues sí que se ha disparado el consumo, y en los casos en los que no se haya disparado el consumo, con el mismo consumo energético, debido al incremento del precio, hemos visto en general todas las facturas se han elevado bastante. Esto sobre todo en lo que son familias de personas mayores, personas con más familias con más necesidades, les supone un desembolso bastante considerable, gracias a que actualmente la mayoría de ellos se están beneficiando del bono social, que les hacen un descuento bastante considerable del 25 o del 40% en función, lo vienen notando ese ahorro. Pero en general, a raíz del verano, la nueva tarificación ha hecho que se incremente mucho, mucho la factura. ¿Qué opináis desde ANFAR de esta subida de la luz? ¿Se debería educar a los consumidores, como decíamos también antes? Sí, yo creo que ahí, como dice Teresa, es que realmente el consumidor no sabía lo que tenía, o nunca se había planteado, como apuntaba antes Ramón, que quizá tengo un electrodoméstico que lleva 20 años que consume demasiada energía. Entonces, les ha pillado de verdad. Yo creo que no nos han avisado. Esto ha sido una subida brusca. Seguramente que esta subida nos la hubieran hecho en 10 o 12 meses y no nos habíamos enterado o no lo habíamos notado de esta manera. Entonces, la gente no sabe muy bien, porque hay cosas que son prescindibles. O sea, es que no se puede dejar de lavar. No se puede encender el aire en determinados horarios del día en una casa. Entonces, hay cosas que, aunque te ciñas, como bien dice Teresa, que miremos nuestra tarifa, que controlemos exactamente cuándo vamos a necesitar la energía,
Pues no sé, yo es que he oído comentarios de mujeres que dicen, bueno, es que ya cocido solo hago los sábados por la mañana. Porque claro, la olla express es que en un in vitro de inducción es que necesitas una hora y pico y es que te se clava en el alma. O sea, detalles que sí, en general, notas que la gente de alguna manera se está concienciando porque efectivamente le está doliendo su bolsillo. Pero yo creo que en general la sensación que tienen los consumidores es que esto deberíamos haberlo, nos tenían que haber educado de otra manera o que nos tenían que haber aplicado en nuestra factura también. Y también incluso que tengamos un premio la gente que efectivamente hace un ahorro energético. Porque al final piensan, bueno, si es que da igual, o sea, el precio me va a costar igual que el que le da igual que el que no le da. Bueno, lo voy a hacer porque me voy a ahorrar, pero en realidad no terminas de concienciar que efectivamente estás haciendo un bien al medio ambiente. No sé, yo creo antes que... Antes me ha llamado la atención que decías lo de la cocina de inducción. No sé si habéis escuchado de alguna familia, de algún vecino particular que diga, tengo que cambiar la cocina de la luz al gas porque me supone muchísimo en casa tener que cocinar. No, ese caso concreto no. Yo sí que doy consejos, bueno, quien me lo pide, en términos generales, para el tema del uso de los electrodomésticos. Sí que siempre le pregunto a la gente por el tema de la potencia, que también es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que no sabemos la potencia que tenemos contratada ni qué uso hacemos de ella. Sí que pregunto mucho a la gente que a la hora de cocinar, qué tipo de... Si tiene cocina de... bueno, que utilice la luz, ya puede ser inducción o lo haga a través de butano, que es lo que aquí se suele tener, incluso ya en algunos casos gas. La queja no viene por ahí. Yo entiendo que es el conjunto de electrodomésticos y de aparatos que tenemos en casa. Está claro que si tenemos que comprar, pues llega el momento que tenemos que comprar un aparato nuevo, yo sí que aconsejo que sea uno de eficiencia energética. También igual el tema de hacer un uso racional de la lavadora o del lavavajillas, utilizarlo siempre a plena carga, incluso ya hay aparatos que nos vienen para poder discriminar si queremos media carga o carga completa. El tema de la lavadora, la temperatura del lavado, pues lavar a 40 grados es más que suficiente, que no programar y estar lavando a 60 o 70 grados. El tema de los calentadores, un calentador y un termostato con que esté a 70 grados es más que suficiente, o 60. En los días que haga mucho, mucho, mucho frío, a lo mejor tenemos que subir un poquito. Son pequeños gestos que, bueno, que nos llevan un poco... Exactamente, el tema de la cocina, pues sí. A ver, yo es que no quiero entrar en ese particular porque aquí la gente o es de gas o es de luz, y hay gente que está acostumbrada a utilizar solamente el gas, incluso no le hables de luz, que te dice que la comida no sabe igual, que no se hace igual, ahí ya entramos en otro terreno. Otro debate. De todas formas, el gas va a subir también, quiero decir que... Pero vamos a ver, Mariani, si es que el precio de la luz lo da el gas. La luz sube porque sube el gas. O sea que yo, la gente que dice, pues voy a tener que ir a la maleta que tengo de gas y así, no sé, yo creo... Tú piensas que precisamente lo que hay para el precio de la luz ha sido el gas. Exactamente. Pero la gente, pues no se parece que... Pero el sí problema, que el problema, vamos a ver, cuando se produce energía, la energía se produce de varias fuentes. Sigue habiendo nuclear en España, afortunadamente, no mucha, cada vez menos, pero bueno, sigue habiendo. La nuclear cuesta entre 3 y 4 céntimos kilovatio, ¿vale? El salto de agua o los pantanos famosos, pues aproximadamente su coste viene a ser así o inferior. Y ya tenemos las otras variantes. Las otras variantes son las térmicas. Las térmicas, que pues las hay de ciclo combinado y de ciclo y térmica sola. Bueno, ciclo combinado se entiende que tiene fotovoltaica o termosolar, normalmente es termosolar, más gas, que ahí ya el kilovatio se encarece un poquito más, ¿vale? Y luego, ahora estáis viendo que se han montado muchos parques o mucha planta fotovoltaica en la zona. Bien. La fotovoltaica sí tiene una ventaja. La fotovoltaica, en un plazo de un máximo de 8 o 10 años, la energía que eso produzca, su coste prácticamente es cero. Eso quiero que quede claro. Si su coste es prácticamente cero, claro, sí que es verdad que esas inversiones se han hecho, eso hay que darle un plazo de amortización de unos años y tal. Pero ellos la han montado en 10 años, la amortizan y a partir de ahí tienen otros 30 años más buenos, de mucho rendimiento, a un coste... Hombre, siempre hay un mantenimiento, sí, siempre, sí, sí. Pero...
Entonces, vamos a ver, problema que tenemos. El consumo tiene una base, que durante las 24 horas del día esa siempre es fija. ¿Qué problema estamos teniendo? Lo estamos teniendo ya en la base. La base, no llegamos a producir la base. Por eso los agricultores os penalizan. Nos penalizan a todo el mundo. Sí, bueno, vale. Sí, además... Luego hay un horario pico. No sé si me estoy prolongando mucho, pero bueno. Un horario pico que la fotovoltaica lo cubre bien, más o menos. Pero claro, luego la fotovoltaica, por ejemplo, este verano, el pico era de 9 a 11 de la noche. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica ya no producía. Ya, vamos. Es que hay que hacer un estudio. Quiero decir que. Claro. Es que da para hablar mucho de, claro, de este a tema. A nivel de consumidor, pues claro, nosotros vamos a los, claro, resultados inmediatos. Sí, o sea, nosotros queremos que la factura de la luz se nos reduzca. Es como que, digo, este ejemplo, problema a mí me lo tienen que dar. Ya, lo que tú quieres decir. Sí, evidentemente. Si yo lo que estoy hablando es de una falta de perspectiva. Sí, sí, sí. A ver, es que si me lío con esto no acabo. Da entonces, mucho para hablar, Ramón. Vamos a seguir hablando ahora de ello, pero antes vamos a ver, porque hablábamos de los electrodomésticos, de eficiencia energética, y nos hemos ido también a una tienda de membrilla de electrodomésticos, y con él vamos a hablar ahora, vamos a ver ese vídeo en el que, bueno, pues nos cuentan qué tipo de electrodomésticos y bueno, pues nos hablan de esta eficiencia energética. Y preguntarte, pues, por eso, si ahora los sistemas son más eficientes. Hombre, al día de hoy son mucho más eficientes que hace años. De hecho, cada vez son más eficientes. Y sí que es verdad que cambiar un electrodoméstico antiguo por uno moderno es un ahorro energético hoy en día, digamos, bastante elevado. Cualquier lavadora que hoy en día dice, no, yo tengo mi lavadora 15 años, 20 años... O sea, cambiarla a día de una de hoy, pues prácticamente es poner antes una lavadora cuando ahora puedas poner dos. Decíamos, como ven, que los electrodomésticos son una forma también de conseguir ese ahorro energético y también lo mencionaba antes Teresa. Sí, sí, tiene razón. Está claro que... De aquí 20 años atrás, el cambio en el tema de los electrodomésticos ha cambiado, la cosa ha cambiado mucho. Entonces está claro que, vamos, yo no voy a decir a la gente que tenga que cambiar los electrodomésticos de su casa, ni muchísimo menos, pero si llegado el momento que tengan que adquirir alguno nuevo, sí que es muy, muy aconsejable que compren electrodoméstico con etiqueta A o A+. Sí que son un poquito más caros, pero a lo largo de su vida útil el consumo se ve muy reducido. Cualquier clase de electrodoméstico. Y luego también a la hora de utilizarlos, pues tenemos que, como he dicho antes, hacer un uso bastante más racional de lo que lo hacemos. Como decía también José en el vídeo, pues a lo mejor ahora una lavadora que tenga 15, 20 años, a lo mejor tiene una carga de 4 o 5 kilos, ahora compras perfectamente una con 7 y 8, y como también decía yo, si podemos, tenemos la opción de elegir media carga, carga completa, pues estamos economizando todo eso. Es un poco, pues tener esos hábitos, cambiar un poco el chip. Yo entiendo que sobre todo gente aquí en esta localidad, gente mayor, pues eso cuesta. Eso cuesta, pero pues bueno, a través de consejos, a través de hacerles ver, pues también la gente está. Y luego sí que también me llega que cuando les dices ciertos consejos, uh-huh, te dicen que lo notan. Entonces eso pues hace que, bueno, es pues ciertas cosas. Dejarse aconsejar en este sentido. Exactamente, el tema de, bueno, de la iluminación, pues también. Yo no voy a decir que llegues a una casa y tengas que cambiar automáticamente todas las bombillas. Pues no, pero si se rompe una. Que poquito a poco vayamos. Exactamente, dando esos pasos, que las compremos de LED. Que ahora que llega el invierno y que la semana que viene nos van a cambiar la hora y que a las 5 o las 6 de la tarde ya es de noche, en una casa con 4 o 5 miembros necesitas muchas luces encendidas, muchas bombillas. Entonces, al final del año se consigue un ahorro energético. Son ciertos pequeños gestos, insisto, que al final van ayudando también a ese ahorro energético. Nos benefician a nosotros y redunda también en el medio ambiente. Yo es que, a ver, particularmente soy de una tengo una opinión de esto de decir, piensa localmente y actúa globalmente.
Eso es algo que lo tengo yo desde que empecé aquí a trabajar y no sé, no hay quien me lo quite. Yo creo que es eso, cada uno pues un granito de arena, pues podemos conseguir que, bueno, que en general, claro, los precios nosotros no los podemos claro, cambiar. Decías antes un dato importante y aquí tengo que hacer mención porque también nos lo contará ahora José Manuel desde la tienda de electrodomésticos, y es que el sistema de eficiencia energética, esa certificación energética ha cambiado, ya no serían A++, exacto, sino que ahora ya cada vez son más eficientes los electrodomésticos, cada vez son pues más ahorrativos, por decirlo de alguna forma, y van generando nuevas etiquetas, nuevas certificaciones que ahora después veremos. Pero antes os quiero preguntar, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que en casa los particulares piensan más en ahorrar energía por la factura de la luz o porque realmente quieren contribuir al medio ambiente? Yo tengo la sensación que la gente está concienciada, o sea, que se quiere contribuir. Yo, aprovechando que está Teresa, yo cambié las ventanas de mi casa y yo no noté una barbaridad en el consumo. Una barbaridad. Y no sé si existirá, pero yo recuerdo que pedí una subvención por la renovación de las ventanas. Actualmente no hay nada en vigor. No. ¿Y de electrodomésticos tampoco? Tampoco, ahora mismo. Porque no, yo recuerdo que hubo una época que se abría un plazo. Exactamente, un plan de renovación de electrodomésticos y, oye, te daban una parte. Y yo por las ventanas me dieron un 30%, el IVA, como todo. Pero la verdad es que, oye, pues fue una ayuda. Si es que son pequeños, el aislamiento también es muy importante. Y además yo recuerdo que me contestaron porque no cambié las persianas, porque yo las veía en buen estado, y me contestaron que porque no las había cambiado. Digo, porque, oye, porque están bien. Yo cambié solamente lo que era la ventana. Y lo noté muchísimo, y la verdad es que, porque es verdad que se nota, o sea, se nota cuando tú aislas una casa, aparte de que necesitas menos energía, es que mantienes la que tienes dentro. Exactamente, el confort. Claro, yo notaba que tenía el termómetro de mi casa en un ambiente de 22 grados y me acostaba, apagaba la calefacción y me levantaba y estaba 21. O sea, y yo lo noté una barbaridad, quiero decir que son detalles, pero yo creo que lo hice por eso, porque no voy a consumir tanta energía. Sí, es que es como yo, como decía también Ramón, yo no voy a decir que tengas que ir ahora a cambiar todo, pero si llega el momento en que necesitas pues comprar algo nuevo o cambiarlo. Bueno, también tengo una cosa, a ver, hoy en día ya prácticamente una bombilla de antiguamente ya no la consigue. Tampoco la esas. O sea, porque ya todo lo que se fabrica es LED. Sí, las hay. Bueno, es azul. O sea, comprar una bombilla de 60 vatios que te va a alumbrar lo mismo que una de 10 LED, es que es absurdo. O sea, yo te diría que ya frigoríficos de la vieja usanza tampoco hay, ya son todos clase A como mínimo, ya no sé si habrá más categorías, porque bueno, esto avanza evidentemente. Pero vamos a ver, el ahorro por ahí sí, puedes tener un ahorro, pero en una casa ¿cuánto puedes ahorrar? 10, 20 euros. Tampoco es que... Pero pues depende de la familia, puede ser mucho o poco, depende un poco. El problema es el precio del kilovatio, que ese es el que está doliendo. Ya, pero ahí nosotros no podemos, hacer. Hombre, se puede tomar otras medidas, evidentemente, si no, a lo mejor yo aquí no estaría. Es decir, se podría auxiliar una vivienda con placas solares, evidentemente sí. Sí, exacto. Pero seguramente que eso se puede hacer, o te lo planteas en una vivienda nueva, pero en viviendas de gente mayor o gente... Aparte de que no piensan que no va a rentabilizar la inversión. Y el vecino dará otro como tú. Si el problema a veces es empezar. Lo mismo que al principio os he dicho, que yo llevo 10 años buscando poner placas en mi casa y no, ahora ya se me lo estoy planteando. Y no sé si este invierno empiece. Vamos a ver antes, Ramón, y ahora seguimos también contigo, pues que nos cuenten los profesionales pues ese nuevo sistema de certificación energética del que hablábamos antes, porque, bueno, pues como decíamos, los electrodomésticos son cada vez en casa más eficientes. Y el membrilla y, bueno, a los clientes a los que normalmente vendéis este tipo de electrodomésticos, ¿se nota que prefieren electrodomésticos con mayor eficiencia energética o se van a lo clásico de siempre? No, aquí, como digo, yo van buscando siempre la A, la triple A, que de hecho eso ahora ha cambiado, que hay gente que se asusta un poco porque lo que antes se llamaba triple clase plus, por ejemplo, pues ahora se llama C o se llama D. Y hay que estar ahora explicando todo el tema ese nuevo, porque parece que la gente se asusta y dice, oye, que esto parece que gasta mucho. Digo, no, es que antes se llamaba de una manera y ahora es lo mismo llamándose de otra.
Como ven, este nuevo sistema ha llegado para quedarse y bueno, pues un sistema que permite que nuevos electrodomésticos se vayan incorporando. Antes nos quedábamos con Ramón, que quería también dar su opinión en cuanto a las placas solares en viviendas, porque se están comenzando a poner y cada vez más. Sí, no, la verdad es que sí. Vamos a ver, en vivienda, evidentemente, si los precios siguen así, no me quiero equivocar mucho, pero para que nos hagamos una idea, en vivienda lo que hay es un problema, no puedes desconectarte de la red, tienes que seguir enganchado a la red, aunque pongas placas solares, ¿vale? Montando una instalación un poquito regular, tampoco voy a decir un disparate, pero una instalación un poco regular, no sé si dar cantidades o no, no lo sé, pero bueno. Sí, si una persona en el hogar, ¿cuánto costaría poner placas? Vamos a ver, una instalación un poco tipo para una vivienda, estaríamos hablando de montar, por ejemplo, unos 20 módulos y unos 12 vasos, y teniendo siempre el apoyo de la red, ahí podríamos cubrir prácticamente el 80 o el 90% de las necesidades de una vivienda. O sea, que es importante ese sistema de ahorro. ¿Y eso cuesta? Y eso cuesta, la buena pregunta. Eso cuesta, efectivamente, estamos hablando aproximadamente de unos 8.000 y pico euros más o menos, más IVA, ¿vale? Ajá. Bien. Tú piensas una cosa, en un hogar medio como mi casa, yo voy a hablar, yo consumo al año unos 4 megavatios, que eso no suena, la palabra megavatio, 300 euros el megavatio no suena, ¿verdad? Bien. 4 megavatios son unos 4.000 kilovatios al año. Es más o menos el consumo medio de un hogar, ¿eh? Uh-huh. A 300 y pico euros el megavatio por 4 son 1.200 euros más impuestos. Por lo que hablábamos antes de que pagamos un 60% de impuestos, te vas a ir a una facturación de una casa como la mía de 3.000, 3.400 euros al año. Pero cuando hablas de a ver, yo a mi corto entender, sí, no. Cuando hablas de las placas a red, quiere decir que la energía que tú produces con las placas, ¿las inyectas en la red? No. Eso es un graso error. Se compaginan ambos sistemas. Claro. Estoy hablando con acumulación. Ajá. O sea, tú tienes... Tú consumes tu electricidad en tu casa de noche, que es cuando te hace falta. Ajá. Y durante el día que no estás en tu casa... ya se encargan las placas de rellenar los acumuladores. Ajá, o sea, que los acumuladores los tienes que tener tú, que no es vía red directamente. No, o sea, a ver, lo bueno es que sí, que se puede hacer el autoconsumo con acumulación, uh-huh. No con autoconsumo directo. Ajá. Se puede hacer con acumulación. Entonces, vamos a ver, yo he llegado a la conclusión de que a 300 euros el megavatio más impuestos, me voy a meter de 3 a 4.000 euros todos los años en luz. Ahora ya es cuando me interesa montar placas. Claro, también pasa otra cosa. Estos precios son circunstanciales. ¿Esto cuánto va a durar? ¿6 meses? ¿5? ¿3? ¿Vamos a volver de aquí a un año otra vez a la normalidad? Iremos viéndolo para esto la verdad es que se complica, ¿eh? O sea que entonces... pero sí que es verdad que a 300 y pico euros, como hemos visto, el megavatio... Yo te digo que este invierno yo voy a colocar placas en mi casa. Y una última pregunta. Sí o sí. ¿Hay alguna parte subvencionable de poner placas en una casa? Vamos a ver, comentarios que me han llegado por fuera, no tengo conocimiento. Ajá. De que parece ser que sí. Pero es que eso, la gente habla... Uh-huh. Porque yo he oído en la radio, yo no sé qué, bueno, vamos a ver, luego habrá que verlo. Perdona, yo creo que actualmente no, porque no tendría que ser la Junta de Comunidades la que sacase. Yo he mirado en la página de la Junta y no he encontrado nada. Y a mí tampoco me consta que haya. Yo creo que no, pero sí bueno. Sí que sería una ocasión propicia para que, tal y conforme están los precios, pues... Vamos a ver. Que haya familias que a lo mejor estén interesadas, exactamente, que saliese algún tipo de una línea de ayuda, mira, de subvención. Lo dejamos ahí y sí que vamos llegando al final de este programa, de este espacio de tertulia y debate sobre la mesa. Interesantísimo, como vemos, este día del ahorro energético en el que estamos hablando de muchas cosas y seguramente que nos den para otro posible programa más adelante en el que hablemos de esa energía y veamos cómo va avanzando también en las empresas y en los particulares. Nos quedamos con ese último mensaje de Teresa, que me ha parecido bastante interesante, que bueno, pues se faciliten ese tipo de ayudas para poner placas solares en las viviendas.
Y no sin antes, sin agradecerles a todos los espectadores que nos han seguido en este espacio sobre la mesa, como decimos, interesante en todos los sentidos, en todo el contenido, y agradecer también a los invitados que nos han acompañado en la mesa, a Ramón, a Mariani y a Teresa desde gracias, la OMIC. Gracias. Y claro, eso sí, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la información y más entretenimiento en Membrilla Televisión. Muchas gracias.